Creo que no he resuelto esto. Tendré que volver. Eso debería despejar el camino. Jacob, lo conseguí. Estoy fuera. Lara, gracias a Dios que estás bien. Tráeme el Atlas a nuestro observatorio en las montañas. Voy para allá.
Este conmemora la construcción de una gran ciudad. Kitez. ¿Eres tú? ¡Pajarito! ¡Estás viva! ¡Lo sabía! ¡Oh, Dios! Jonah, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba, en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. Oh, no me puedo creer que vinieras a por mí. ¿Tan difícil es de creer? Te dije que te cubriría las espaldas. No podía dejarte aquí fuera, sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia ti. No te muevas de ahí. No tenía pensado hacerlo. Ten cuidado ahí fuera. Clara, me alegra ver que sigues con nosotros. Los invasores exigen, pero algunos puntos los hacemos retroceder. Si puedes echar una mano, te lo agradeceremos. No somos rival para la Trinidad. Fueron los que expulsaron a nuestros ancestros del Imperio y ahora han vuelto para culminar la tarea. Somos los jirones de un pueblo antaño sagrado. Solo nuestra causa persiste. En lo más hondo creo que no podemos derrotarlos. Pero sé que podemos morir intentándolo y que ni Dios ni el profeta tendrán nada que reprocharnos. ¡Jonah! Estás horrible. Horrible, pero feliz. Tenía razón, Jonah. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara, me alegra verte, Sofía.
Jacob te espera en el observatorio. Así que era cierto. Los fundadores de Kitez eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el Atlas. Esas cadenas. Vale. Increíble. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral, donde estaba el Atlas, está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. ¡Para! Eso es. Kitez no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese hielo? Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. Está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa que la entrada de Kitez tiene que estar... ¡aquí! La entrada a Kitez está aquí. Tú lo sabías. ¡Es ella! ¡Matadla! ¡Lara! ¡Dame la mano! ¡No vengas a por mí! ¡Jonah! ¡Corre! ¡No! Lara. Oh, no. ¿Qué? No. No tenemos mucho tiempo. La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente. Pero tengo que ir a por Jonah. Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí. Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Entonces ve. Haz lo que debas.
Si Jonah sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar. Pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Jonah, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? Lara, ¿estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Jonah. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. ¡Lara! 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 ¡Contesta! La última vez que te vi, estabas... ¡Mierda, Lara! Espero que no estés muerta. Después de la avalancha, escuché algo. Un breve eco. Pero estoy seguro de que era tu voz. Sé que la escuché. Sé que sobreviviste, al menos a la avalancha. Desde entonces no he oído nada más, pero seguiré intentándolo. Sé que me dijiste que me fuera, que me largase a algún sitio seguro, pero... ¿En serio pensabas que me iría y te dejaría aquí? Venga ya, deberías conocerme mejor. Ahora tienen a Jonah y el Atlas. Pero si creen que sabe algo, es muy probable que lo mantengan con vida. Tan solo espero que Jonah pueda aguantar lo suficiente para que me dé tiempo a encontrarlo. Tengo que rescatarlo. No lo dejaré morir aquí. Aguanta, Jonah. Te encontraré. Thank you.
Más propaganda. Viene una tormenta.
un equipo estupendo. Disfrútalo. Sam, sé que te he hablado poco de tu madre, Lara. Pero quiero que sepas que el breve tiempo que pasó, junto a ti, te amó sin reservas. Éramos un trío muy feliz. Y cuando la perdimos, me quedé destrozado. Y todavía lo estoy. Espero encontrar un día respuestas que pongan fin a este dolor. Es demasiado tarde para mí, pero quizás... no para otros. Estoy divagando. No debí haberme tomado esa copita. Dulces sueños, mi niña. Todos esos misterios de la vida a los que esperabas dar respuesta, ¿querías resolverlos por ella? ¿O era tan solo una excusa? Quizás yo te la recordaba demasiado. Dios mío, Lara, ¿le estás hablando a un fantasma acerca de otro fantasma? Tal vez eres tú quien necesita una copita. La empuñadura de una daga antigua. La hoja se desprendió hace mucho, pero esto es un fémur humano casi con toda seguridad. Quizás sea una especie de objeto ritual.